Pues bueno, Santa Rosa es la santa de nuestro pueblo, es la que nos representa y además, trasladado a hoy, al día de hoy, es la que une a todo nuestro pueblo, porque aquí estamos acostumbrados en todos sitios, para un lado, para otro, pero en cambio Santa Rosa es la que nos une y nos identifica. Aquí no hay colores, aquí no hay nada, aquí hay una devoción, todos y todos rindiendo culto a nuestra santa. Hermanos, nos hemos reunido en esta mañana para celebrar esta romería a nuestra patrona Santa Rosa. Ponemos nuestras vidas en el altar del Señor, nos unimos en la oración bajo la mediación e intercesión de Santa Rosa por nosotros y por todas nuestras familias y por nuestro pueblo de Chile. Después de 2 años que por circunstancias hemos tenido que dejar de hacerla, pues este año la hemos hecho y bueno, con mucha ilusión porque la gente lo ha dicho, lo ha demostrado y nosotros naturalmente poder volver aquí otra vez ilusionados del todo, ya no podemos estar más. Suele acudir todo el mundo, suele acudir. Y este año pues aún ha coincidido con en Cataluña es fiesta y pues aún no se ha acudido más gente. Mira, la fiesta en sí la organiza la Asociación de Amigos de la Ermita, que está formada por 6 componentes, también formo parte. Y organizamos lo que es la comida y la charanga y las colchonetas. Y después ya la paella cada uno se apunta. Y por cada cuadrilla se comen por su parte. Después de 2 años sin hacerlo, hemos podido recuperarlo y pues consiste, primero se hace la misa, después por cuadrillas se come cada uno por su parte y pues por la tarde este año llevaremos colchonetas. Y hoy aquí se han apuntado más gente que nunca en la vida se habían apuntado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la gente tenemos muchísimas ganas de hacer fiesta, de reunirnos, de juntarnos, de hablar. Y también tenemos ganas de rendir devoción a nuestra santa, evidentemente. ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva el Quevedo! ¡Viva! ¡Que pasáis un buen día! ¡Por el tiempo! Ahora, ya has visto que está en la comisión de fiestas. Aquí colaboramos todo el mundo. Y la comisión de fiestas ha llevado el bar. No puede haber fiesta sin haber una barra de bar, naturalmente, o conviene que esté, más bien dicho. Y ahora, pues bueno, vamos a seguir con unos detallitos que a nivel de comisión del día de la fiesta, de la romería, pues gorras, abanicos, etcétera, etcétera. Y unos detallitos que la gente compran. Después el bingo, que también es importante porque también hace falta. 51, 5, 1. 55, 5, 5. 54, 5, 4. Y bueno, ya llegaremos a la paella. A las 2:30 así, ya vamos a comer.